Puede ser que la Fuerza Armada Chavista, más que un pensamiento militar, político y filosófico. La unión cívico-militar es una de las bases sólidas y fundamentales que nos dejó el comandante Chávez. Más un testamento político que es la ley del pan de la patria, que el presidente Nicolás Maduro la convirtió en ley constitucional y una última proclama que es unidad, lucha, batalla y victoria. Por eso le tenemos que estar unidos. Él se anticipó a todo lo que venía y todo lo que hemos pasado. Y bueno, seguiremos defendiendo su legado. ¡Dale siempre! ¡Ahí!